preguntas, más bien voy a hacer una combinación de exposición. No sé cuánto tiempo tenga, entonces. Originalmente vi que éramos 6, y que 6 en 2 horas. ¿Cuánto escribiste? Página, yo creo que te da como unos 25 minutos. Gracias, muy amable. ¿Quieres que lo deje al final? No, bueno, es una buena manera de exponer, pero el problema es que ya cuando estás en una mesa de yo justo lo pensé así, porque eso me da flexibilidad. Pongo y ya puedo revisar. Lo salva. Ah, ya. De hecho, ahí va el instituto, me ha visitado alguna cosa. No te preocupes por eso. Como gusten. Ah, sí, ahorita lo sacamos. Sí. Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera mesa de este evento de conmemoración de los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Esta mesa tiene como título La caída del Muro y su impacto en la cultura y en las ciencias sociales. Se voy a presentar a nuestra primera ponente, Diana Fuentes. Es candidata a doctora en filosofía por la UNAM, miembro del Seminario Universitario de la Modernidad, Versiones y Dimensiones, por la misma casa de estudio. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco, así como del Colegio de Filosofía y del Centro de Estudios Sociológicos de acá de la UNAM, también es de casa. Sus líneas de trabajo son teoría crítica, marxismo y filosofía política. Además, tiene muchas publicaciones, entre ellos algunos ensayos sobre teoría crítica, sobre la obra de Marx, Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Velázquez y Gramsci. Bueno, es muy vasto su currículo. Le doy la palabra a Diana Fuentes. Por favor, les voy a pedir, tienen 15 minutos para respetar los tiempos de los demás, ¿no? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, a la generosa invitación, a los colegas en la mesa. Me disculpo de antemano por leer de la computadora, no suelo hacerlo, pero hay cosas que cuando fallan, fallan sistemáticamente y hoy mi impresora decidió fallar en todos los sentidos. Voy a leer, aunque creo que lo propio también será hacer algunos comentarios, pero para no perderme prefiero hacerlo así, para no dispersar lo que traigo preparado. Y yo quisiera hablarles particularmente de dos cosas, digamos, del pensamiento que denominamos marxista, en una perspectiva que de manera obligada nos hace pensar en el marxismo, que a mí me interesa en el marxismo, que creo que tiene una enorme vigencia para el mundo contemporáneo, que evidentemente se forjó antes de la caída del Muro de Berlín y del cual creo que hay enormes posibilidades después de esto. Pero, insisto, para no perderme, prefiero seguir mi texto. La caída del Muro de Berlín marca el fin del siglo XX, afirmó Eric Hobsbawm. Después, es incuestionable que aquel acontecimiento simboliza el momento clave del fin de una época y el inicio de otra. Sobre ello no hay objeción posible, ni sobre el hecho de que el año 1989 representa el punto de quiebre de una sucesión de acontecimientos cuyo antecedente se remite a las décadas de crisis posteriores a la edad de oro del capitalismo del siglo pasado.
Con todo, no se trata de una vuelta de página más en el largo suceder de la historia moderna, pues las consecuencias del fin del socialismo soviético y la caída del muro como representación simbólica de un punto de no retorno son aún, como afirmó el filósofo Bolívar Echeverría, un símbolo en suspenso. Su significación histórica se mantiene ambigua, dado que el derrumbe representa una historia que sobrepasa el fin del régimen que inauguró la revolución bolchevique, aunque la contiene, pero del que en todo caso es solo un elemento que participa de un proceso mucho más caudaloso y cuyas causas profundas remiten a la compleja dialéctica de la modernidad. El historiador recuerda una frase del poeta T.S. Eliot para el caso, cito: "Esta es la forma en que termina el mundo, no con una explosión, sino con un gemido". Hasta ahí Eliot. El fin de siglo, dice Hobsbawm, dejó ir ambas cosas, la explosión y el gemido. Para interpretar esta eclosión, sus causas, pero sobre todo aquello que más interesa a nuestro tiempo, es decir, sus efectos, habría que hilvanar una guía o un índice de lectura que, como un elemento de encuentro común entre el historiador y el filósofo aludidos, nos permita observar de una forma reflexiva el interés por la historia del siglo XX, que además ilustre o dé perspectivas para observar el devenir contemporáneo. En palabras de Echeverría, la irracionalidad del pasado reciente, las guerras mundiales, los genocidios, las catástrofes sociales, el colonialismo despiadado, la exclusión y la destrucción sistemática que signan la historia de ese siglo, hacen que progresivamente se desvanezca la convicción de que la historia significa o está dotada de un sentido, lo que actualiza la sentencia del rey Macbeth. La historia, dice él, no es más que un cuento contado por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Frente a ello, frente a la posibilidad de la caída en el cinismo que acompaña el sinsentido o ante el genuino sentido de quienes aún proclaman la lógica del progreso y de una racionalidad diáfana que sería capaz de guiarlo, Echeverría afirma una idea de la cual me apropio y que me servirá para interpretar los derroteros del pensamiento contemporáneo. No es un sentido, dice él, lo que parece permitirnos interpretar el siglo pasado y los efectos de su eclosión, sino un contrasentido, que es lo verdaderamente digno de pensarse. Y ese contrasentido lo representó la existencia de la izquierda. Así, por ejemplo, porque la izquierda, dice él, estuvo ahí, Auschwitz dejó de ser un holocausto provocado por un loco y fue más bien el resultado del fracaso de la propia izquierda. Hasta ahí Echeverría. La historia pasada con toda su violencia entonces no es un relato caótico, pues si hay algo que le da coherencia, esto es, si existe la posibilidad de crear una consideración pensante, como diría Hegel, sobre el actuar humano, esta proviene de la orientación contestataria de la izquierda. Como diría el cineasta Chris Marker, el fondo del aire es rojo. Después de la caída del muro de Berlín, la tarea de trazar cuáles han sido los caminos que ha seguido el pensamiento que se autoproclama como marxista o incluso aquel que se considera influenciado por las coordenadas del discurso crítico de Marx, supone una valoración que excede el plano de la historia de las ideas, la historia intelectual o de muchas perspectivas sociológicas. La consideración más importante y la que incluso se aproximaría a una lectura marxista de la producción del quehacer crítico de las últimas décadas implica una necesaria valoración de orden político, filosófico y social que en todos estos planos coloque de manera central la relación entre la producción teórica e incluso ideológica con la praxis social. Dicho de otra manera, la evaluación sobre el estado de la cuestión para el caso supone reconocer que la teoría emerge en el minado terreno de la vida práctica. Sin duda, en esta aseveración hay un eco de la conocida idea de que el pensamiento, el concepto, adviene post factum. Es decir, el momento reflexivo solo cobra consistencia a posteriori a los hechos, lo que por otra parte no implica la pérdida de su valor prospectivo. Vista así, la crisis del pensamiento marxista que advino al cierre del ciclo del socialismo soviético sucede en el plano de la teoría y de la producción de las ideas a lo que primero se presentó como una enorme tensión de orden práctico. Por estas razones es importante colocar como primer elemento de distinción lo que pareciera una obviedad. El marxismo desde el siglo XIX y hasta la fecha constituye por sí mismo una historia intelectual y sociopolítica que presenta múltiples variantes, entre las que ha habido incontables debates, antagonistas y detractores que muestran la enorme complejidad de pensamiento que se produjo a partir de la obra de Marx.
Para mostrarlo y situar con claridad algunas consideraciones fundamentales, basta atender a las primeras querellas ocasionadas por la recepción e interpretación de la crítica de la economía política de la Segunda Internacional, particularmente la de Kautsky y la socialdemocracia, hasta el marxismo de la Tercera Internacional o Comintern, que finalmente instituyó al Diamat como la doctrina oficial del régimen soviético, con su indisoluble asociación al marxismo-leninismo como sistema general de pensamiento y de estrategia revolucionaria. Hacer una revisión crítica de estos momentos, en particular del segundo, resulta ineludible, puesto que toda recuperación contemporánea del pensamiento de Marx tiene que vérselas necesariamente con la pesada carga de la frecuente y directa identificación entre Marx y los marxismos con la ideología de Estado que se creó, propagó y defendió desde la Unión Soviética. Habida cuenta de que, en especial en el terreno de la teoría política y en el de las ciencias sociales, los detractores del pensamiento de Marx acuden de forma recurrente y sin reparo a ideas y argumentos cuya matriz no es la obra del Treverino, sino la pluma de Engels, Lenin, Plejánov, Bernstein, Bujarin, o del economicismo que se difundió a través de los célebres manuales soviéticos, e incluso se recurre antes que a Marx a autores mucho más contemporáneos como Louis Althusser. Por esto resulta imprescindible insistir en que la historia del marxismo es en realidad la robusta historia de los marxismos, y en que la versión economicista, ideologizante y mecanicista que se propagó a través de la línea oficial del comunismo internacional durante el siglo XX, si bien se constituyó en el filtro a través del cual se midió la legitimidad del discurso revolucionario, no representa ni de forma parcial el complejo mosaico desde el cual se produjeron algunos de los más prolíficos debates de orden teórico y estratégico que marcaron los caminos y los momentos de actualización de la obra de Marx y del pensamiento socialista. Y fue desde el interior de esas discusiones que se produjeron lecturas audaces e innovadoras, contradictoriamente marginales, que reactualizaron y demarcaron algunos de los aspectos más radicales del elemento crítico contenido en la obra de Marx. Tal es el caso del primer Georgi Lukács, Karl Korsch, Antonio Gramsci, Henri Lefebvre, Ernst Bloch, Merleau-Ponty, la Escuela de Frankfurt, Sartre en su periodo marxista, Lucien Goldman y el propio Althusser. Todos ellos inscritos en lo que Perry Anderson llamó a fines de los años 70 el marxismo occidental y que caracterizó por el desplazamiento de sus preocupaciones en comparación con el conjunto de teóricos que le preceden hacia un registro de orden teórico y menos programático. En un giro, dice él, que fue generacional y geográfico, pues con excepción de Lukács y Goldman, todos provenían de regiones más occidentales de Europa que las de sus antecesores. La nota más destacada del análisis de Anderson es que todos ellos representan un progresivo divorcio de la práctica política. Así, mientras los primeros, Lukács, Korsch y Gramsci, fueron destacados dirigentes de sus respectivos partidos, los últimos, Goldman o Althusser, representaron un desarrollo que se dio más bien en el ámbito académico o intelectual y no como dirigentes de masas. Anderson atribuye esto a varias cosas. Una de ellas, la publicación de los célebres manuscritos económico-filosóficos de 1844, que tuvieron mucho impacto en la obra que produjo Henri Lefebvre, Marcuse, Sartre y, en nuestro territorio, Adolfo Sánchez Vázquez. Contradictoriamente, así de esta manera, contradictoriamente, mientras que en la década de los 30 y 40 el marxismo se institucionalizaba y mientras era claro que oponerse a las directrices de la interpretación oficial suponía enfrentarse al aislamiento, al desprestigio, al escarnio o, para quienes eran parte del régimen, incluso la muerte, como sucedió a figuras tan destacadas y opuestas como Nikolai Bujarin o David Ryazanov, con todo ello y en absoluta contracorriente, proliferaron textos fundamentales y entradas de lectura que abrieron los caminos más prolíficos para el discurso crítico y para el pensamiento socialista del siglo pasado. Así lo demuestra la evidencia de que han sido algunos de estos autores y sus textos los que de un modo u otro han sobrevivido a la crisis política y moral que sobrevino a la caída del muro. Perdón, me brinco un pedacito. A esto otro habría que sumar otro factor decisivo para el tipo de discusiones que pusieron a la orden del día aquellas querellas: el arribo del fascismo. Algunas de las temáticas centrales de la obra de Antonio Gramsci, como la cuestión de la revolución pasiva o el problema de la hegemonía, o en un plano muy distinto, el de los primeros trabajos del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, la conocida Escuela de Frankfurt, previos al ascenso del nazismo, tienen en común el hecho de que en ellos se piensa ya desde el horizonte que considera el reflujo efectivo de la revolución como proceso global y se contempla la amenaza de la consolidación de la sociedad de masas y sus sofisticados mecanismos de dominación ideológicos.
en un abierto esquema de dominio de un conservadurismo de un talante nunca antes visto. Los estudios sobre la personalidad autoritaria, las discusiones de orden económico sobre el capitalismo de Estado que tanto interesaron Adorno y Horkheimer, tanto como la teoría del Estado ampliado de Gramsci, desde distintas localizaciones y puntos de referencia, muestran cómo a partir de la década de los 30 estos autores atienden a la incuestionable transformación de la vida social en el capitalismo del siglo XX. Con todo, estas reflexiones se escribieron desde la marginalidad y la censura política. Me voy a brincar un pedazo más. Ahora bien, después del derrumbe del bloque soviético en la caída en la década de los años 90 con el arribo del neoliberalismo y en filosofía con la propagación de la crítica del postestructuralismo y el discurso posmoderno, se desplazó al marxismo casi por completo de los debates académicos y de los discursos de la acción política. El abierto abandono de la centralidad conceptual y metodológica de algunas de sus clásicas discusiones como el problema de la lucha de clases o de las perspectivas estratégicas y de las expectativas del proyecto socialista. En ese contexto, las nuevas problemáticas para la filosofía y el pensamiento social condujeron hacia formas de la crítica que implicaron una importante crítica al marxismo en el contexto del franco cuestionamiento a los fundamentos del sujeto moderno, las consideraciones sobre el ejercicio del poder más allá del restringido límite del Estado, el emplazamiento de los aspectos de orden discursivo, la crítica al proyecto moderno y la evidente emergencia de otras agencias políticas que contrajeron problemáticas innovadoras. Es notable cómo algunos de los pensadores marxistas que sobrevivieron a la marea baja de esas décadas fueron precisamente los filósofos que con mayor claridad se autoimpusieron la tarea de renovar el discurso crítico de Marx sin conceder al pragmatismo y a la censura del pensamiento soviético. Entre ellos, los filósofos que se agruparon en torno al Instituto de Investigación Social de Frankfurt gozan hoy día, por ejemplo, de buen prestigio. Entre ellos, el más distante, Walter Benjamin. Habría que considerar también los dos caminos que se abren o que se abrieron en la llamada filosofía continental versus la tradición más bien anglosajona de corte analítico. En el primer caso, la influencia producida por Deleuze, Barthes, Foucault y Derrida en el centro y cuyo antagonista en el marxismo no fue Jean-Paul Sartre, sino Louis Althusser y sus discípulos como Étienne Balibar o Nicolas Poulanzas, muestran con toda claridad cómo el estructuralismo althusseriano y la enorme influencia del psicoanálisis lacaniano preñó todo el debate posterior. Hasta la fecha, las alusiones y referencias hechas por filósofas tan contemporáneas como Judith Butler contra el marxismo, al ser leídas con detenimiento y teniendo una cierta claridad de las enormes diferencias, muestran que el Marx y el marxismo que pensadoras como ella reciben está siempre mediado por la pluma de Althusser. Lo mismo puede decirse de la corriente que recupera la presencia spinoziana en el pensamiento marxista que sigue arropada por la matriz de althusseriana, tal es el caso de Tony Negri o de Michael Hart. También en el espectro francés hay otras vertientes del marxismo que, sin embargo, han sido profundamente marginales, como los trabajos de Maximilien Rubel, que vivió toda su vida en París a pesar de no ser francés y que tuvo una importante influencia en Miguel Abensur, o la influencia de Lucien Goldman en Michael Levy, que fuera su discípulo. Y, por supuesto, Henri Lefebvre, que a pesar de pertenecer con claridad al marxismo occidental, tuvo una vida tan longeva que tocó algunos de los aspectos que hoy por hoy aquejan con mayor fuerza la constitución de la vida cotidiana. Otro marxista destacado, quien fuera un dirigente estudiantil del 68 en París, Daniel Ben Said, ha cobrado una relevancia reciente más bien como lector e intérprete de Benjamin. Del otro lado, en el aspecto, en el mundo anglosajón, habría otras variables. No abundo en ellas, pero se podría mencionar simplemente la enorme presencia, por supuesto, de Perry Anderson, de Raymond Williams, o de una generación más próxima como Robin Blackburn, todos ellos relacionados con la New Left Review. También podría pensarse en los historiadores, por supuesto el más influyente Eric Hobsbawm, o en Frederick Jameson y David Harvey en la Academia Norteamericana. En otro sentido, algunos de los que también han trabajado desde estas fuentes en unas consideraciones que más bien son de orden geopolítico son Noam Chomsky, también arropado por la Academia Norteamericana, por supuesto, o Immanuel Wallerstein. De un modo más reciente, incluso se podría pensar cómo la presencia y el dominio que ha cobrado alguien como Žižek parece más bien sintomático de la crisis del intelectual y de los espacios de interlocución y debate del pensamiento crítico. Todo esto no es más que una serie de consideraciones de orden generalísimo sobre algunas de las variantes que esto presenta. Y para terminar y respetar el tiempo, solo diré un par de cosas finales. A modo de consideración final y en vista de ser esto un panorama y un mapa complejísimo, me parece que la insistencia sobre el seguimiento de los trazos del pensamiento marxista después de la caída del muro no puede ser limitado al campo de la historia intelectual,
aunque no pueda prescindir de ella. Pero esta más bien responde a la necesidad de localizar los puntos de mayor incidencia de todas estas discusiones en la perspectiva de un debate sobre la posibilidad abierta de una modernidad alternativa que se reactualice desde la potencia crítica de todas estas discusiones, particularmente las de ese marxismo a contracorriente, desde ese contradiscurso del marxismo marginal que proliferó al interior de los debates del pensamiento socialista del siglo pasado y que es el que hoy sin duda aún tiene mucho que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por respetar los tiempos. Voy a presentar a nuestro segundo invitado, es el doctor Miguel Armando López Leiva. Él es el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de México. Es investigador titular A, tiempo completo, definitivo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es coordinador del Seminario Académico Institucional Movimientos e Instituciones en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor y tutor del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. También tiene múltiples publicaciones. Le doy la palabra al doctor. Bueno, me tomo mi tiempo porque veo que la moderadora es harto rigurosa e implacable. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, espero que esta presentación no cuente en el tiempo. A la doctora Judith Boxer, muy agradecido por la invitación. Desde luego a la directora de esta facultad, a la doctora Angélica Cuellar, por permitirme estar aquí en una, diría yo, en una reflexión colectiva que es muy interesante sobre, diríamos, el significado general de la caída del Muro de Berlín a 30 años de distancia. Y mi presentación es un conjunto de reflexiones y notas relacionadas con este evento significativo. Está orientado hacia uno de los aspectos que están mencionados en esta mesa, que se refiere al impacto de la caída del muro en la cultura y en las ciencias sociales. Yo me quiero referir al impacto que tuvo la caída del muro, no en las ciencias sociales, probablemente yo no sería el más indicado para hablar en ese ámbito tan general, pero sí el impacto que tuvo en el estudio de la democracia, que desde luego es un ámbito dentro de las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología política, y el impacto que tuvo en la comprensión de los procesos de democratización y de las propias democracias que ya estaban funcionando desde hace más de 30 años. Entonces, mi idea, mi punto aquí es cómo podemos reflexionar el impacto a la luz de dos de las, digamos, de las palabras que están usadas aquí en este evento general, a la luz de las esperanzas y los desencantos que se pueden reflejar a 30 años de la caída del Muro de Berlín. Lo voy a hacer lo más breve que pueda, a partir de la lectura muy breve de tres autores que escribieron poco después de la caída del muro, y retomando 30 años después cómo otros tres autores ven la democracia y qué tanto la idea de las esperanzas 30 años después ya no tiene, parece ser, mucho sentido. Los tres autores de los que voy a hablar como origen de esta reflexión son un politólogo por antonomasia, Giovanni Sartori, un sociólogo por antonomasia, Alain Touraine, y alguien que ya se había referido, la colega Diana, Eric Hobsbawm, un historiador de la ciencia. En realidad van a ver que los diagnósticos, grosso modo, a unos años, a unos meses de la caída del muro, en términos de las expectativas, eran muy similares, a pesar de que partían de perspectivas diferentes. Y después hablaré de otros tres autores más contemporáneos y cómo, haciendo eco de este diagnóstico de hace 30 años, en realidad estamos ante una situación de las democracias, ya no diría de la democracia, para hablarlo en términos de regímenes, en las que no podemos ser muy muy optimistas sobre el particular, muy a pesar de que la democracia sigue siendo un régimen fundamental en el mundo. Déjenme empezar brevemente con dos visiones, las voy a llamar así, de dos escritores que a principios de los 90
plantearon lo que podríamos decir un diagnóstico. Y esos diagnósticos de alguna manera orientan la reflexión que quiero hacer. Empiezo con Octavio Paz, que en 1990 publicó un pequeño librito muy interesante que se llamó Pequeña Crónica de Grandes Días. Y en el libro, que está, y algunos de los artículos estaba escrito apenas unos meses después de que empezó la caída del muro y que Gorbachev todavía estaba en el poder, escribió lo siguiente, cito, somos testigo de del fin de un sistema y de una ideología nacidos en 1917, pero no sabemos cuáles serán las instituciones políticas y económicas que van a sustituir a las actuales. Es presumible que, de no ser ahogadas por movimientos conservadores o nacionalistas, las reformas se orientarán hacia la creación de democracias representativas a la occidental y de economías mixtas de distintos matices. En todas ellas, el mercado libre y la empresa privada tendrán un lugar importante. Creo que los dos ejes son muy claros acá. Es el eje de la democracia representativa, la democracia a la occidental, como le quieran llamar, y el de libre mercado o el de la economía capitalista, como le llamará Hausmann. Y me remito ahora a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, en el coloquio que se realizó en esta universidad 3 años después de la caída del muro en 1992, el coloquio de invierno, hizo la sesión inaugural de ese coloquio que constó de varias meses. Y en el libro donde aparecieron estas presentaciones, escribió lo siguiente a 3 años, fíjense, no era a unos meses como Octavio Paz, a 3 años de la caída del muro, reflexionaba anunciando su preocupación por lo que le llamaba la situación mundial del mundo. Lo cito. Preocupación, habla de su preocupación, de un ciudadano ante una historia que lejos de acabarse se multiplica y desborda, proteica, corriendo velozmente entre las orillas de la esperanza y de la desesperanza, y cruzando apenas bajo el puente de la certidumbre, despeñándose en la catarata de la perplejidad. Al menos igual que la literatura, hoy vemos que la historia nunca dice su última palabra. Novela abierta, historia inconclusa. 27 meses después de la caída del muro de Berlín, la cara de la euforia no puede ocultar la mueca de la incertidumbre. Fin de la cita. Como ustedes podrán ver, lo que tenemos como un origen era la esperanza, la expectativa de un cambio, y lo que empieza a ocurrir a partir de 3 años es lo que le llama Carlos Fuentes la mueca de la incertidumbre. Y en los 3 autores que ahora brevemente voy a tratar de mostrar como encabezados muy breves, van a encontrar que si bien hay cierto optimismo, quizás menos en Hausmann, ¿no? Pero de cualquier modo hay la esperanza de que el mundo puede cambiar para bien a pesar de que hay mucha incertidumbre. En el caso de Sartori, empiezo brevemente con Sartori. Sartori planteaba lo que yo puedo caracterizar como el triunfo de un principio de legitimidad indiscutido que no implica el cierre de la historia. Desde luego, todos estos autores están discutiendo con Fukuyama, ¿no? El famoso fin de la historia, que en realidad era una manera de malinterpretar lo que había querido decir Fukuyama, que en realidad no estaba diciendo que la historia se iba a terminar, lo que estaba diciendo es que una ideología predominante que hacía comprender el mundo en determinado momento ya se había terminado y en esa línea ya no podíamos seguir entendiendo el mundo. Pero bueno, la discusión estaba sobre el fin de la historia y esencialmente lo que dice Sartori es muy interesante en términos del campo de la democracia. Él decía, la teoría de la democracia no tiene por qué ser reinventada. Tiene que ser, ciertamente, reorientada. Tiene que repensarse. Y el repensar que planteaba Sartori implicaba que con la caída del muro y el derrumbe del comunismo, de hecho su libro se llama Después del comunismo, se cerraban una serie de problemas, pero se abrían otros problemas. Y era un terreno de incógnitas y de incertidumbres que tenía que captar la ciencia social, particularmente la ciencia política, y muy específicamente los estudios sobre la democracia. En ese sentido, Sartori dice, no es el fin de la historia, como Fukuyama asumía, sino un campo denso de incógnitas, decía Sartori, y seguramente muy distinto al presente conocido. Enfatizo en una cosa de Sartori. Habla desde luego, como prácticamente los otros 2 autores y una generalidad de autores en aquel entonces, de la victoria de la democracia, que ese siempre ha sido como algo que genera muchísimo ruido cuando se habla de la caída del comunismo. Pero era bastante moderado, decía, a ver, es la victoria de un principio de legitimidad que es global en la medida en que abarca a la mitad del planeta, pero que no alcanza todavía
para impactar en la consolidación de democracia. Es decir, el terreno de la consolidación de las democracias en aquel entonces era completamente incierto. Entonces, no era una victoria completa, según él. Victoria completa en el sentido de que se abate al enemigo, dice, era una victoria a medias, porque todavía estaba por verse si el vencedor no terminaba adoptando el régimen del perdedor, que si lo vemos a la vuelta de la esquina podemos encontrar algunos casos en donde parece haber ocurrido una transmutación de esa índole. Y desde luego es una victoria a medias, pero espacial, en la medida en que, como decía yo, se circunscribe a la mitad del planeta. Pero el principio de legitimidad, más allá de la victoria espacial, es mucho más amplio. Más allá de que la mitad del planeta sea el que podía apelar a la democracia, lo que era cierto es que su victoria, eso no lo dice Sartori, esto yo lo digo, su victoria moral era mucho más grande que la victoria espacial, en la medida en que no había una alternativa que le disputara a la democracia como principio de legitimidad. Me paso a Touraine desde una perspectiva diferente, que además el libro es muy singular en donde inscribe estas ideas Touraine, porque el libro que publicó, que Touraine publicó cualquier cantidad de cosas de cualquier cantidad de materias, se llama ¿Qué es la democracia? Digo, a principios de los 90, preguntarse qué es la democracia es desde luego muy significativo. Y lo que decía ahí Touraine era que es muy significativo porque es la visión del sociólogo, porque él decía la victoria de la democracia, asume la victoria de la democracia, no provino propiamente de movimientos populares, o al menos no en todos los Europa del Este, ni de ideas nuevas de la reconstrucción de la vida social, que finalmente es la preocupación de Touraine, ¿no? La sociedad y la vida social y las electores sociales, sino de la gestión económica. Y el punto central para Touraine es que suprimir el control del Estado autoritario terminó llevando a el dominio completo de la gestión económica, esto es, de la economía del mercado. Y el problema más grave que ve Touraine es que en la medida en que domina la gestión económica es que estamos interpretando que triunfa la democracia. Y él lo que nos dice es hay que tener cuidado en suponer que ambas cosas son sinónimo. En realidad son procesos completamente diferentes y creo que una buena manera de ver esto es el famoso libro de principios de los 90 de Adam Chevorsky, que lo que intentaba hacer justamente analizando los casos de Europa del Este es mostrar que Europa del Este tenía una particularidad en relación con todos los países que se democratizaron antes de la caída del muro, que era la doble transición, es decir, tenía que gestionarse la transición hacia la democracia, la transición política, pero a la par tenía que haber un cambio estructural grande, en algunos casos espantoso, hacia la economía del mercado con resultados completamente inciertos. Me voy con Eric Hobsbawm, que ya la colega ha avanzado algunas de las cosas que quería comentar aquí, y solamente me voy a detener en un punto de las cosas que traigo aquí para comentarles a ustedes. Es singular porque la perspectiva de Hobsbawm es menos de democracia o menos de política y más de economía. Pero lo que me llama mucho la atención es que Hobsbawm lo que dice es la paradoja de esto es que habría que agradecerle al comunismo la supervivencia de la economía capitalista. En el momento en que el Ejército Rojo se vuelve un factor determinante para el triunfo de las potencias frente al eje, en ese momento se salva el capitalismo. Y el capitalismo, poniéndolo casi como un sujeto que articula y es homogéneo, el capitalismo aprendió de las lecciones del pasado, aprendió de lo que llama Hobsbawm las catástrofes y sus recurrentes crisis, hablando de sus crisis económicas del 29, hablando de dos grandes guerras, la primera y la segunda, y entonces impulsó un programa agresivo, muy inventivo, está vinculado al modelo keynesianista, en donde lo que logró es sobrevivir. Lo que dice Hobsbawm es que lo que no vemos en los años 80 y particularmente en los 90, no es el triunfo del modelo neoliberal en sentido estricto, el modelo neoliberal en todo caso es una expresión sino el triunfo de esa economía industrializada que permitió ciertos niveles de bienestar en toda Europa y que permitió que la gente creyera que la democracia occidental tenía sentido si la economía capitalista funcionaba adecuadamente. Dicho esto, de manera muy breve, todavía tengo más de 5 minutos, sí. Todavía no me ponen el papelito, pero me da tiempo para lo que tengo que decir. Digamos, este es un resumen de puntos clave de estos tres autores que se puede desarrollar más. ¿Qué obtenemos de la lectura de estos autores para pasar más rápidamente todavía al presente? Este es el pasado, esto es como lo veían
a unos meses, a unos años de la caída del muro. ¿Qué obtenemos? Bueno, desde luego la democracia como principio, como acto legitimador, como idea que sustenta la organización política mundial, quedó como única opción posible, creo que eso es algo indiscutible. No estoy siendo triunfalista en el sentido de que quedó como opción posible y no hay problemas. Lo que estoy diciendo es que es la única opción posible y aún así tiene muchos problemas de los que ahorita voy a tratar de hablar brevemente. Su triunfo histórico no, en sí mismo es un triunfo de los países que pasaron por procesos de democratización. Lo que estaba por verse es si esos procesos de democratización iban a cuajar. Perdonen la metáfora gelatinosa, iban a cuajar en democracias. También si lo vemos a la vuelta de la esquina, a la vuelta de los años, veremos que no necesariamente fue así en todos los casos. Singularmente, con menos dudas, pero con muchos más temores, el capitalismo en su versión de economía de mercado quedó establecido ahí sí como el ganador completo de esta contienda, sea en su formulación, como dice Hobsbawm, de economía industrializada, o sea en su formulación muy común de modelo liberal, ha sido el capitalismo el que ha vencido. Sin embargo, el dominio indiscutible de la democracia 30 años, aunque no está de duda, enfrenta una serie de problemas. No es, creo que, algo oculto que no se sepa que la democracia ha presentado problemas desde hace 5 o 6 años, sino es que lo hacemos mucho más, jalamos la cuerda del tiempo hacia atrás. Y se le ha denominado de distintas maneras los problemas que ha enfrentado la democracia. Les pongo 4 etiquetas. Crisis de la democracia, que es casi el común generalizador. Democracias diabéticas, y esta la metáfora implica que muchas veces la diabetes no se sabe que se tiene hasta que se tiene. Entonces pasa con la democracia que no nos damos cuenta que hay un problema con la democracia hasta que empiezan a aparecer ciertos síntomas o, de plano, consecuencias catastróficas. Declive democrático, como le dijo The Economist, el crepúsculo de la democracia con poco sentido optimista, por cierto. Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos decir ahora 30 años que nos lleve a pensar en el desencanto democrático? Es decir, ya no hay esperanzas, ya parece que no hay expectativas, pero como van a ver ahorita, y con esto ya trataré de ir cerrando, encontrarán que los problemas que advertían tanto Paz como Fuentes, como Sartor y Hobsbawm y Turén, no necesariamente son los mismos que se están advirtiendo el día de hoy, son problemas de la democracia, no necesariamente problemas de estar afrontando el autoritarismo. Cito 3 autores y les voy a decir que se fijen en los títulos de sus libros o de sus textos porque son muy reveladores de la visión hoy día. Yasha Monk escribió un librito el año pasado que se llama El pueblo contra la democracia. Y lo que dice Monk esencialmente es que los ciudadanos están desilusionados con la política, impacientes, enfadados y desdeñosos. Lo que me interesa resaltar aquí es el tipo de peligros en términos de régimen que se están presentando en el mundo y particularmente, que ahorita los otros par de autores van a enfatizar en eso, particularmente en los Estados Unidos, que creo que hace 30 años difícilmente alguien se hubiera imaginado que los Estados Unidos iban a ser un problema democrático. Según Monk, estábamos enfrente de 2 posibles fenómenos de régimen político. El de lo que le llama una democracia jerárquica y liberal o sin derechos, es decir, donde está la supremacía del demos, la supremacía del pueblo y el anulamiento o la anulación de cualquier tipo de derecho que se interponga entre el pueblo y el dirigente, el gobernante, el líder político. Y está el liberalismo no democrático, es decir, los derechos sin democracia, una forma de gobierno en el que, a pesar de que se siguen los detalles procedimentales, se respetan los derechos individuales, pero los votantes han llegado a la conclusión que no les hacen caso. Es decir, que hay una élite que gobierna y una élite que decide. Otro libro del año pasado, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt lo escribieron y se llama, escuchen, ¿cómo mueren las democracias? Y lo importante de este libro, o las 2 cosas importantes de este libro para resumir es, 1, es un libro originado pensando y reflexionando sobre los Estados Unidos a partir de la llegada al poder de Donald Trump. Y 2, una idea que no es necesariamente original, pero es original cuando lo ven en el contexto norteamericano, las democracias mueren o pueden morir cuando se les subvierte desde adentro. Es decir, cuando hay, a pesar de que se respetan los procedimientos electorales, a pesar de que aparentemente hay instituciones de contrapesos de poder, los gobernantes llegan y las subvierten desde adentro.
El ejemplo que ponen, muy paradigmático como origen de esta discusión, es la Venezuela de Hugo Chávez, pero su discusión no es la Venezuela de Hugo Chávez, su discusión es los Estados Unidos y la manera en que Donald Trump ha erosionado lo que le llama en estos autores los guardarraíles o los guardavallas de la democracia, que es uno, la tolerancia, y dos, la contención de los dos partidos grandes de Estados Unidos a hacerse de beneficios cuando tienen el poder público. Eso había funcionado, según estos autores, hasta antes de que Donald Trump llegara. Y termino con la reflexión de un filósofo que estuvo por aquí el año pasado, Daniel Innerarity, que escribió un librito que está en otra línea, pero que es muy importante, que se llama Comprender la democracia. Hay dos ideas clave en esto, que van por otra línea, pero que es muy importante, que dice, por un lado dice, señala tajantemente, no hay democracia cuando no se comprende. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que las sociedades se complejizan, la capacidad de los ciudadanos para comprender, para informarse, para razonar, es mucho más difícil y por lo tanto la democracia se vuelve un asunto de distancia hacia el ciudadano y por lo tanto las decisiones públicas las toman solamente algunos sin considerar a los otros. Y la otra idea que me parece, como hace Innerarity, digamos, muy controvertida y con esto prácticamente cierro, es estamos ante la democracia de los incompetentes. Es la incompetencia de la ciudadanía que carece de esa capacidad para monitorear el poder, porque, y no solamente por desinterés, puede ser por desinterés, puede ser por falta de conocimiento, por una sobrecarga, porque la diferenciación de funciones de la sociedad lleva a que tengamos que seleccionar lo que queremos hacer o lo que queremos ver o lo que queremos escuchar, sino, desde luego, la incompetencia también es de las élites y es de los expertos. La incompetencia de los representantes, dice él, es el reflejo de la incompetencia de los ciudadanos. Claro, ese es un diagnóstico muy crudo y Innerarity hace ahí una reflexión de qué es lo que puede, hacia dónde podemos apuntar para resolver estos problemas. Pero con esto lo que les quiero decir y concluyo es que los problemas de la democracia de hoy necesariamente no son los problemas que se creía que podían ser los problemas de hace 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Miguel Armando. Voy a presentar a nuestro tercero ponente, el doctor Carlos Ballesteros. Es doctor en Sociología por la UNAM, profesor titular B, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También es PRI de nivel C. Sus líneas de investigación son Teorías Sociológicas Contemporáneas, Complejidad Social y Procesos Políticos en Europa Contemporánea. También sus temas son Integración Regional y Procesos de Gobierno en Estructuras Posnacionales. Es profesor de la licenciatura y también forma parte del padrón de tutores del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido. Bien, pues muchas gracias. Ante todo, pues agradecer la invitación de la doctora Judith Boxer a este diálogo tan interesante. Qué bueno que tomó la iniciativa de plantearnos una reflexión sobre este año milagroso, como se la haya definido, que fue 1989, y que nos ha dado ocasión para pensar muchísimas cosas. Debo decir que, además, tengo la ventaja de haber sido antecedido por dos intervenciones muy interesantes, una que se enfocó en el tema del marxismo y que parte de ideas de mi profesor Bolívar Echeverría, que es siempre es bueno recordar, y toda la trayectoria del marxismo crítico. Y la otra, que bueno, nos plantea un panorama sobre los cambios en la valoración de la democracia, ¿no? En la coyuntura de 1989 y en la actualidad. Y de hecho, bueno, creo que lo importante es en efecto reconocer que estamos pensando desde el hoy, desde la hora, y no me quedé en la segunda mesa, pero sí pude observar lo que se planteó en la primera mesa de este intercambio de ideas. Y la primera mesa terminó con una especie de pintura negra del mundo,
¿no? Todos los problemas que tenemos actualmente reflejados en un conjunto de intervenciones, de planteamientos que pues nos hacen patente un desencanto con las condiciones actuales en la economía, en la política y en particular con respecto a la democracia. Quizá lo que yo podría decir para comenzar es que a partir del punto de inflexión que representa 1989, nos damos cuenta que los tiempos anteriores no eran tan buenos, quizá eran mucho más terribles, mucho más difíciles, mucho más amenazantes que los actuales, y sin embargo los actuales tienen problemas novedosos, importantísimos, que tenemos que decodificar nosotros, quienes estamos en el campo de las ciencias sociales. De hecho, creo que la ponencia va orientada en ese sentido. Se llama la ponencia 1989, el inicio de un tiempo desdibujado sobre las ciencias sociales y la cultura. Y bueno, es mucho título para tan poco espacio para el artículo. Y sin embargo, intento en el artículo condensar ideas que me parecen importantes para poder, en efecto, hacer un planteamiento con respecto al significado del fin del socialismo y de la caída del muro de Berlín en el campo de las ciencias sociales y la cultura. Debo decir que asimilo de alguna forma, a lo mejor con cierta maña, el tema de las ciencias sociales a la cultura, toda vez que las ciencias sociales son, en el fondo, cultura reflexionada, ¿no? Y parte de la cultura. Entonces, bueno, tiene esta línea el artículo. Debo decir que tuve que reconstruir mucho la cuestión del significado en la recuperación del año de 1989 en términos históricos, pero también en términos del tiempo. Ante todo, creo que el reto que tenemos es que queremos aprender el tiempo, y el tiempo fluye eternamente y no hay forma realmente de capturarlo, ¿no? A lo mejor únicamente el lenguaje poético logra de alguna manera recrear el instante y recrear un mundo. Y también hay otras miradas como la literaria, la de la filosofía o la de la historia. Todas son miradas distintas, todas son miradas importantísimas, pero todas son formas imaginarias de acercamiento a aquello que transcurre y determina nuestra existencia. Esta dificultad de hacernos una idea del tiempo, de su transcurso, se hace mucho más difícil cuando, en efecto, la conciencia está marcada por la incertidumbre. Se ha marcado mucho en estas intervenciones que el tiempo actual es un tiempo incierto, un tiempo de incertidumbre. Está muy bien, creo que es correcto plantearlo así, pero creo que siempre ha habido momentos de incertidumbre. El actual es uno muy marcado, pero también los anteriores eran muy inciertos. Y de hecho, un poco tomando una línea que planteaba Miguel Armando López Leiva, los tiempos actuales son tiempos de una gran complejidad, y de hecho podríamos decir de manera muy tranquila y filosófica, no pasa nada, es todo cada vez más complejo, únicamente es eso, es únicamente la consecuencia de la evolución de una sociedad compleja. Pero bueno, lo cierto es que en esta sociedad compleja, el año de 1989 marca una pauta, marca un conjunto de trayectorias, marca un conjunto de perspectivas que han sido pensadas históricamente por diferentes, ya digámoslo así, especialistas prácticamente en este acontecimiento, como el muy citado aquí, Timothy Garton Ash. Timothy Garton Ash ha planteado pues que el año de 1989 fue el año más grande de la historia, ¿no? Que no se le compara a otros años posteriores, como 2001, o más cerca de nosotros como 2016, que es nuestra coyuntura inmediata, porque el cambio que se dio en 89 fue un cambio muy amplio, fue un cambio global. Y de hecho lo que aparece en 89 es esta globalidad de la historia, del mundo, de la economía, de la sociedad, de la política. Y en esta globalidad pues pasan muchas cosas. No están únicamente las revoluciones de terciopelo, por supuesto, sino también hay otras dimensiones que no siempre tenemos a la mano o no siempre advertimos, como lo que ocurrió en China, en Sudáfrica, en América Latina o en Afganistán. 1989 tiene muchas dimensiones, no únicamente la europea, aunque somos eurocéntricos, ¿no? Casi de manera insalvable frente a este problema.
Ahora, ¿cómo se define este año de 1989 en términos epocales, que me parece más importante? ¿Qué tipo de época apunta a partir del año de 1989? Y al respecto, creo que me viene muy bien un gran ensayo que un poco quedó atrás, pero que hay que recuperar, y creo que tiene mucho sentido actualmente, que es un ensayo de François Furet que se llama El pasado de una ilusión. Es un largo ensayo que publica en 95 y que es una recuperación histórica muy completa de los antecedentes de este año de 1989. La perspectiva que plantea Furet, para ir un poco rápido, es que precisamente este corte epocal, que es 1989, se puede representar como el fin de una época terrible. De una época terrible que estuvo dominada por dos ideologías, la del fascismo, la del comunismo, y que en 89 pues, quedan atrás de una forma u otra, queda atrás el tiempo de estas pasiones ideológicas, y nos lleva Furet precisamente a asumir precisamente el tema de las ideologías políticas, de las pasiones ideológicas políticas, que él dice son características del siglo XX, ¿no? Hasta antes de estas dos pasiones no había una pasión ideológica como tal. El terror en la Revolución Francesa fue un antecedente vago, ¿no? Pero realmente donde se concretan como tales es en el siglo XX. Y bueno, estas ideologías nos impresionan, y nos impresionan porque lo que es particular precisamente es que estas pasiones ideológicas, con todo y el corte de 89, se han reproducido, han continuado de una manera u otra, ¿no? Dice Furet que las pasiones ideológicas del siglo XX son hijas de la democracia moderna. Es un pensamiento muy, muy particular. Hijas de la democracia empeñadas en destruirla. Fascismo y comunismo tienen como objeto común el desprecio a la civilización burguesa y a la política liberal. Y bueno, sociedad burguesa, dice Furet, es el otro nombre de la sociedad moderna, aquella liberada de la tradición, centrada en la autonomía del individuo, en la igualdad de derechos, sustentada en ideas universales como la libertad de cada uno, el acceso a la propiedad y la riqueza, además de estar orientada a un porvenir que no está predefinido. Pero el problema en esta sociedad moderna o burguesa es que no cuenta con una idea de bien común. Gira en torno al individuo burgués y sus intereses particulares. Y por eso el movimiento de esa sociedad es contradictorio. Su constante progreso la legitima, pero produce explotación y desigualdad. De tal modo, sus principios igualitarios ponen el programa de su supresión. Este problema es asumido por la literatura y el marxismo, que revelan que tras los derechos del hombre se encuentra el individualismo y la economía capitalista. En esta realidad moderna, en la que se pierde la unidad del hombre y el sentido de comunidad, reaccionarios y revolucionarios coinciden en el odio a la burguesía, a la clase que se ha transformado en una nueva aristocracia y a la forma política que ha instituido. Entonces, bueno, vemos cómo esta revolución burguesa, democrática, liberal, genera pasiones contradictorias, ¿no? De este contexto surgen las ideologías, las pasiones ideológicas del fascismo y del comunismo. Y bueno, como sabemos históricamente, en esta trayectoria histórica que reconstruye bien François Furet, un año particularmente importante es el año de 1914, el año en el que comienza la segunda guerra de 30 años en Europa, ¿no? Que se extiende y que pues, propició el ascenso de los nacionalismos y reactivó el impulso revolucionario. Aparece en ese contexto como temas la nación traicionada como motivo de una revolución de derechas y la revolución proletaria con un proyecto internacional que al final se repliega en el socialismo en un solo país. Lo cierto es que el bolchevismo aportó un sentido histórico claro tras la debacle de 1918. La lucha proletaria se libró contra el imperialismo, el capitalismo y la burguesía internacional. Quizá ningún otro programa político ha tenido más capacidad de movilización y pervivencia, lo que lo asemeja a un fenómeno religioso.
Su promesa fue universalista y su acción sustentada en la clase proletaria chocó con la demagogia nacionalista que aspiraba a desplazar a los estados liberales. Por otra parte, el fascismo surgió de la oposición al comunismo, primero en la Italia de la posguerra, en lucha contra las organizaciones revolucionarias, e inspirado en Mussolini, Hitler asimiló la línea antiburguesa y el combate al bolchevismo en el proyecto nacionalsocialista. Hitler conjuntó el odio a la civilización burguesa y la política liberal de la República de Weimar, la confrontación con el comunismo y además el antisemitismo, lo que produjo una ideología totalitaria enfocada a la afirmación del pueblo alemán sobre todos los demás. Como lo plantea Fiore, fascismo y comunismo generaron una dependencia mutua. El fascismo nació como reacción anticomunista, el comunismo prolongó su atractivo gracias al antifascismo. Bien, entonces, esta historia es la que queda atrás, en 1989, porque es un corte en la historia que entrelazó los extremos ideológicos del siglo XX. Ahora, una parte del artículo se dedica a reconstruir el proceso, que me parece importante, que me parece indispensable. Tenemos que reconstruirlo siempre nosotros mismos para podernos apropiar y entender. Y bueno, en este proceso observamos que lo que prefigura el quiebre epocal de 1989 fue precisamente el tema del fin del mito revolucionario. El mito revolucionario que fue puesto en cuestión tras las intervenciones soviéticas en Hungría en 56, en Checoslovaquia en 68. Se puso en cuestión desde el momento en que Khrushchev planteó una política de crítica a Stalin, ¿no? El último gran digamos, momento del comunismo como tal fue el momento stalinista. Después de ese momento, ¿no?, Khrushchev da un giro, ¿no?, y viene pues una época de deshielo cultural muy interesante, ¿no?, en la que floreció el samizdat, la literatura clandestina editada por los propios autores, así como la poesía contestataria y la lucha por los derechos cívicos. Ya no eran entonces condiciones del Estado totalitario stalinista, sino las del Estado policiaco a cargo de la KGB. Contra todo, aparece la obra de Vasily Grossman, de Verlaine Shalamov, de Eugenia Ginsburg, de Alexander Solzhenitsyn, entre otros. La época en que publicar era un riesgo de ir a la cárcel o al hospital psiquiátrico, pues fue parte todavía de la época de Khrushchev, pero pues hacia adelante vemos cómo este sistema soviético pues va modificándose y va pasando hacia todo lo que sería ya un anquilosamiento, un estancamiento que se dio en los tiempos de Brezhnev. Y en estas condiciones viene un giro importantísimo con el ascenso de Mikhail Gorbachev, por supuesto, que a quien Tony Judt le atribuye el papel fundamental en el cambio político que nos llevó hasta el final del socialismo y la caída del muro de Berlín. De hecho, va a plantear incluso Tony Judt que prácticamente la revolución o las revoluciones de terciopelo, la revolución que puso fin a la URSS, fue la revolución de un solo hombre, la influencia pues, que tuvo Gorbachev en este proceso. Bien, ahora, todo así entonces, ¿qué papel tiene en este campo las ciencias sociales? Bueno, pues las ciencias sociales cumplen su función, que es generar conocimiento, desarrollan una autorreflexión y entre esas autorreflexiones precisamente se encuentra el propio tema del muro de Berlín. El propio tema del muro de Berlín es importantísimo como objeto de estudio, da para una gran cantidad de interpretaciones y desarrollos, pero también a partir del muro de Berlín viene una etapa distinta para las ciencias sociales que un poco recupero en este texto que escribí para esta ocasión. Para ir muy pronto, porque tengo muy poco tiempo, creo que podemos apoyarnos en una idea que va a plantear Jeffrey Alexander,
en un texto importante que es el libro Fantasy Eclipse Social Theory, que pone el acento en el camino tortuoso de la teoría social en el siglo XX y que plantea precisamente que a partir de los años 90 viene una etapa distinta en la cual las ciencias sociales dejan atrás el sueño y la pesadilla de la razón y pueden avanzar precisamente hacia replantear sus dilemas epistemológicos y enfocarse en una línea postmetafísica y pospositivista. Hay una discusión con todo lo que sería la línea romántica de la teoría, apoyada en Heidegger, en Wittgenstein, en Gadamer, en Ricoeur, para plantearse la posibilidad y, de hecho, el camino que ha ido recorriendo las ciencias sociales, la teoría social en concreta, que es una tercera vía entre contextualismo y universalismo. Y el punto aquí, entonces, es que podemos avanzar, va a decirnos Jeff Alexander, hacia una consideración de la teoría y las ciencias sociales que no esté vulnerada por abstracciones vacías, sino que permita integrar el reconocimiento de una práctica histórica común asentada en los mundos de la vida, lo que conlleva un esfuerzo interpretativo permanente. Desde allí se pueden desarrollar razonamientos que cumplan con criterios de validez y que pueden convertirse en teorías abstractas y generales, pero con capacidad de comprensión objetiva. Y bueno, esto nos sitúa en esta coyuntura de cambio que quiero reflejar muy rápidamente, en el último decenio del siglo XX, en donde pues vemos que se mantienen un interés muy importante sobre temas de la democracia, en efecto, sobre temas básicamente de la sociedad civil. Y citaría aquí, aunque no es de esa época el libro, pero es un libro que recupera esa discusión que es fundamental para nosotros, que es el libro también de Jeff Alexander, que se llama The Civil Sphere, en donde describe a la sociedad civil como un subsistema independiente, muy importante ante todos los tiempos que están corriendo. Y bueno, vamos a ver que junto con este interés por la dimensión democrática y la contribución que puede hacer las ciencias sociales a esta dimensión democrática, también situamos pues una especie de explosión teórica, de explosión de interpretaciones muy importantes que son parte de la ciencia social de fin de siglo y de inicios del siglo XX, con proyectos teóricos muy importantes que podemos nosotros identificar con un conjunto de estrategias. Y voy únicamente a nombrar, no tengo más tiempo, un conjunto de ideas estratégicas en este contexto de la ciencia social contemporánea que me parecen claves de recuperar y que tienen que ver directamente con el tema del fin de la Guerra Fría y con el año de 1989. Está, en principio, la intervención de Ulrich Beck, después de Chernobyl, que plantea el tema de la sociedad del riesgo. Está Luhmann, que permite plantear cuestiones fundamentales en términos de complejidad, comunicación y contingencia. Está la configuración que plantea Habermas, una arquitectura dual entre sistema y mundo de vida. Están los temas del reconocimiento que argumenta Axel Honneth, están las teorías feministas como las de Judith Butler o de Sheila Ben-Habib, y un conjunto de ideas que circundan a esta dimensión teórica contemporánea, que son ideas que vienen de la filosofía, como las ideas de un mesianismo sin mesías y la democracia por venir, que por ejemplo plantea Jacques Derrida. En fin, un campo inmenso que podemos recuperar, que está relacionado con este giro histórico que representa 1989 y que, pues, si bien nos deja frente a un mundo desbocado, como diría Giddens, ¿no?, también nos deja con un conjunto de elementos que podríamos llevar o que podrían conformar una perspectiva que yo llamaría de un optimismo autoconsciente, que se apoya no solo en la perspectiva del conocimiento, sino en la constatación de que se presentan giros históricos que condensan impulsos de emancipación y progreso. Entonces, bueno, creo que podemos recuperar estos impulsos históricos de este año, de 1989, y remitirnos precisamente a esta ciencia social que tiene una gran cantidad de recursos para entender el mundo contemporáneo y que no tendría que estar tan, digamos, sometida a un escepticismo tan marcado, ni quedarse en esta pintura negra del mundo. Creo que hay mucho que se puede aportar, hay mucho que se puede proponer. Y en efecto, precisamente, entender a las ciencias sociales como un espejo en el espejo, ¿no? Un proceso, insisto, reflexivo, que puede ascender conceptualmente
y que puede plantear explicaciones a nivel de la práctica histórica común. Siguiendo a Walter Benjamin, nuestro ángel es aquel que es empujado por la tormenta hacia el futuro, aunque le gustaría detenerse y recomponer lo que ha sido roto. Y en efecto, pues, no podemos aprender ni detener el tiempo, pero sí entender nuestro presente, despejar con paciencia las pesadillas del pasado y defender la verdad científica. No cumplir con este programa minimalista sería muy grave, tan grave como la nota más grave de un Steinway. Muchas gracias. Voy a presentar a nuestro siguiente invitado, al doctor Ilan Bisberg. Es doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales, bueno, en francés, por supuesto, disculpe mi francés, investigador del Colegio de México, es miembro del Centro de Análisis de Intervención Sociológica en París. Sus líneas de investigación son transformaciones políticas comparadas, México, Brasil, Europa del Este, globalización y sindicalismo en México y Brasil. Trayectorias socioeconómicas de Brasil, México y Argentina y transformaciones de las políticas sociales en América del Norte. Desde 2011 es coordinador del Programa Interinstitucional de Estudios de América del Norte, PIERAN. Bienvenido. Bueno, ok. Sirve. Bueno. Más moderno. ¿Sí sirve? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Judith Boxer, la revista. Bueno, estas son algunas ideas, algunos sobre los efectos que tuvo la caída del muro, que planteó se tenía una esperanza, la esperanza de un mundo más democrático, y la realidad es mucho más oscura, ¿no? Tan oscura que realmente se ha definido la política en la actualidad de una manera un poco, es en cierta medida mi discusión, se ha llamado populista a una política que se ha implantado casi de una manera bastante extensa y muy seguramente va a seguir extendiéndose por el mundo, yo soy pesimista, que es una política del amigo enemigo, ¿no? Tal como la definió Schmitt, es muy claro, todos sabemos que era un no solamente simpatizante, sino fue miembro del partido nazi. Bueno, la caída del muro de Berlín fue recibida como la señal de que a partir de ese momento el mundo abrazaría tanto el capitalismo que había derrotado al comunismo como a la democracia que había derrotado al totalitarismo. No obstante, la historia reciente se desenvolvió de una manera radicalmente distinta a estas expectativas. Ello porque a raíz de la caída del muro de Berlín, que significó el fin de la división del mundo entre un sistema comunista y otro capitalista, se dieron varias transformaciones que afectaron la manera de hacer política en la mayor parte de los países del mundo, si no en todos. En primer lugar, este cataclismo geopolítico tuvo como consecuencia hacer caer el referente ideológico principal que definía la política desde por lo menos mediados del siglo XIX, los movimientos y partidos políticos que se reclamaban del comunismo y que habían visto surgir la gama de partidos políticos modernos en el siglo XX, desde los más procapitalistas al comunista, pasando por la socialdemocracia, los socialistas, la desaparición de esta dualidad, de la dualidad comunista-capitalista, obligó a los actores políticos a encontrar un nuevo clivaje. Ha encontrado, creo yo, su punto de eje en la identidad, lo que se expresa en el nacionalismo, la religión, las etnias quizás. La bisagra política que estaba fundada en la economía se trasladó a la identidad.
En segundo lugar, lo que sucedió con la caída del muro de Berlín fue que el mundo se unificó y lo hizo sobre la base de un único modelo económico, el capitalismo, lo que dio lugar a la globalización, que no hubiera sido posible, un mundo dividido en dos sistemas radicalmente distintos. La globalización que fue sin duda facilitada por el auge de los medios de comunicación, pero que no hubiera sido posible de persistir la división del mundo en dos regímenes económicos opuestos. Por otra parte, un capitalismo sin oponente, acompañado con la globalización, derivó en un capitalismo salvaje. Este capitalismo llevó a que países pobres atrajeran inversiones que estimularon su crecimiento económico, aunque al mismo tiempo acentuaron sus desigualdades internas. En tercer lugar, el triunfo del capitalismo, la globalización y los nuevos medios de comunicación llevaron no solo a un capitalismo sin barreras, sino a un capitalismo con una menor aversión al riesgo y a la financiarización. Esto a su vez tuvo como consecuencia el incremento de la desigualdad al interior de los países más ricos, desgastando a las clases medias que eran preponderantes, lo que está derruyendo los fenómenos, los fundamentos sociopolíticos sobre los que se basaban las viejas democracias de los países desarrollados. Capitalismo sin adversarios se radicalizó en un neoliberalismo sin límites que se liberó de tener que conciliar el mercado con el bienestar de los trabajadores que podían ser atraídos por el comunismo si no se mejoraban sus condiciones económicas y de trabajo. Con ello, no solo se produjo una desigualdad creciente al interior de los países democráticos, capitalistas, avanzados, sino el progresivo desmantelamiento del estado de bienestar que beneficiaba a las mismas poblaciones que estaban siendo afectadas por este fenómeno. En los países excomunistas, este fenómeno, fue aún mucho más rápido. Hubo en 20 años el comunismo, el estado de bienestar desapareció y el neoliberalismo más salvaje se implantó. Fue mucho más rápido en estos países, ya que con el fin del comunismo se vinieron abajo las organizaciones sindicales, sociales, tomaron el poder dirigentes que se apoderaron de la economía prácticamente en Rusia, en etc. Bueno, estos fenómenos socioeconómicos han estado acompañando por un fantástico desarrollo electrónico de los medios de comunicación, tanto físicos como virtuales, colectivos como privados. Creció la circulación de mercancías, de capitales, de mano de obra, de turismo. Cualquier persona, aunque no podía viajar físicamente a otros países, lo podía hacer virtualmente. Lo puede hacer virtualmente. Ello implicó una circulación creciente de población, mentalmente, virtualmente, pero también físicamente. Por eso vemos, en algunos casos, la circulación se dio por ocio, en otros por necesidad, ¿no? Saben la gente más pobre de cualquier país pobre, ¿no? Conoce, sabe, ha visto qué pasa y cómo se vive en Roma. Al mismo tiempo, este desarrollo de los medios de comunicación, como quinto punto, en especial el Internet, ha facilitado la circulación de la información política y la intervención de los individuos a una participación virtual. Esto que puede ser un significativo apoyo a la democracia, como pensábamos al inicio, esto es un medio fantástico para la democratización, los individuos podemos poder, cada uno desde su casa va a poder influir, dar su opinión, tratar de influir sobre la política, sobre la idea que tienen los otros mundo, de la situación de nuestros países, etcétera. También ha tenido el efecto de simplificar la política, llevarla a su grado cero. Los políticos actuales, bueno, solo basta ver los mensajes de Trump, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? No solamente de Trump, ¿no? No sabemos, no conocemos japonés, pero parece ser que es más o menos lo mismo lo que dice Modi y lo que dice el ministro japonés, ¿no? Se diga Orbán y
Erdogan. Bueno. Los políticos actuales pueden basar su mensaje político ya no en programas completos de gobierno, sino en imágenes y en frases cortas y simplificadas al máximo. Aunque este fenómeno se daba ya con la radio y luego con la televisión, se ha potenciado de manera excepcional con Internet. Este instrumento ha permitido vehicular esos mensajes no solo de manera rápida y extensa, sino inclusive selectiva, como vimos en el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Se le puede dar a quién se le da qué tipo de mensajes, ¿no? Los nuevos medios de comunicación acentuaron aún más las características que Adorno y Horkheimer habían descubierto en los viejos medios, los mensajes simples, de pocas palabras, y ahora imágenes shock, ¿no? En este mundo donde los argumentos políticos se pueden reducir a una simple imagen, por ejemplo, la de un grupo de migrantes que se apresta a pasar la frontera de un país, es difícil contrarrestarla por un largo y bien constituido argumento acerca de la situación en los países de los migrantes, del recuerdo de que todos fuimos migrantes en algún momento de nuestras vidas o la de los padres. Domina la imagen más simple para convencer. Bueno, esto ha tenido como consecuencia, estos fenómenos han tenido como consecuencia políticamente, y eso es lo que dedico la gran parte del texto, al que, ¿no? Ha tenido como consecuencia el que la política se ha emergido una forma política que se ha denominado como populista. Que tiene su historia, por supuesto, desde el siglo XIX y en Rusia, en Estados Unidos, ¿no? Pero que se ha extendido, me parece, de forma muy extensa, ¿no? Y, por el otro lado, el término se ha vulgarizado a tal manera que todo se habla de populismo en todas partes, ¿no? Y para todo tipo de régimen. Este término que ha reemergido, ha tenido importancia, ha cobrado importancia. La consecuencia de esto es que se ha extendido a diferentes tipos de expresión política, de izquierda, de derecha, o inclusive más tradicional. Políticos, por ejemplo, como Macron, que no tiene nada de populista, pues se habla que es populista porque aparece en la televisión diciendo cosas simples, ¿no? Habla del pueblo también, bueno, todo el mundo habla del pueblo, ¿no? Entonces, pero obviamente se habla de todos como si son populistas, pero yo creo que esto me permite lanzar una hipótesis, tengo la respuesta, de que las formas políticas actuales, o varias de las formas políticas actuales que llamamos como populistas, ¿no? Y cuando hay que definir bien, populistas, Trump, Erdogan, Modi, Orban, etc., son en verdad inéditas, y que estamos usando un concepto que se ha usado en el pasado, que se ha utilizado en el pasado, y en el que hemos metido todas las variantes que existen en la actualidad de manera incorrecta, porque quizás no tenemos aún el nombre para ellas, ¿no? Y creo que es importante, en el texto hablo de diferentes ¿qué es realmente populismo? Trato de hacer la diferencia entre populismo de izquierda, que yo no llamo populismo de izquierda, sino los populismos que se llaman en América Latina, no son populismos, son políticas nacional populares, como existieron en los años 30, 40, 50 del siglo pasado, y que vuelven a ser adoptados por los políticos actuales, ¿no? Por algunos políticos actuales, y me interesa mucho definir esas diferencias, y un poco voy a iniciar, voy a decirles un poco las conclusiones de
Hay varios, varias formas de hablar del populismo que son incorrectas, ¿no? Y otras que mezclan la idea de, mezclan populismo o confunden populismo con una política nacional popular como la que había con Vargas, Perón, Evo Morales actualmente y quizás López Obrador. La política nacional popular coincide con el populismo, sin embargo, en cuanto al aspecto de participación de la voluntad general y de su encarnación en la cúpula del Estado, predominan sobre la representación y la delegación del poder en ella por parte del pueblo. Para decirlo de otra manera, como lo planteó un autor, que me parece que no bien en la diferencia, plantea que Kopech dice, toda democracia tiene una tensión entre la concepción rusoniana, ruso, y de Constant, de Benjamin Constant, de Constantiniana, surge la idea, el modelo nacional popular o populista, cuando se rompe esta tensión y surge o predomina la perspectiva rusoniana de la voluntad general que es encarnada por el líder, ¿no? Bueno, la política además apela a ambas políticas, la política nacional popular y el populismo, mal llamado populismo quizás, apela al pueblo, se define como representante del pueblo contra sus enemigos. A diferencia de la democracia, que está basada en el diálogo, la deliberación entre contrarios, con la idea de llegar a acuerdos que beneficien a todos. Pero ahí terminan las similitudes entre lo que yo llamaría lo que predomina en América Latina o predominaba antes de Bolsonaro, las similitudes, ya que la política nacional popular no concibe el nacionalismo de manera excluyente ni racial, sino en términos económicos y de recuperación de los medios de producción y de los beneficios para los habitantes de la nación. No excluye de estos a los migrantes, por ejemplo, ¿no? Sabemos el discurso de López Obrador cuando tomó poder, llamando a los migrantes, después cambió de política, pero empezó con esa idea, no excluye a los migrantes o a los otros que viven en el ámbito nacional. Por el contrario, el populismo, por decir, darle ese nombre actualmente, tratando de buscar otro concepto, porque creo que lo rebasa. Por el contrario, lo que se llama populismo define al nacionalismo de manera excluyente, generalmente de manera racial. Considera como enemigos no a una oligarquía económica que concentra los recursos, sino a los que son distintos y amenazan la integridad y la homogeneidad de la nación. Sus enemigos son externos, los migrantes, los países islámicos, asiáticos. Pero como según ellos ya han invadido la nación, muchos textos en Francia, dicen están invadiendo, ¿no? Nuestra nación, y de hecho es interesante cómo lo plantean, ¿no? Es interesante y trágico y terrible, se proponen reemplazar a los habitantes originales, ¿no? Esta es la diferencia fundamental, aunque también es cierto que mientras que la política nacional popular es modernizadora, Cárdenas, Vargas, Perón, apunta hacia el futuro, hacia un futuro posible, Evo Morales, hacia un futuro posible. El populismo es reaccionario, conservador, apunta hacia el pasado, hacia un pasado ideal, de hecho inventado. Mientras la política nacional popular pretende la protección de la economía nacional, el populismo pretende la protección de la población originaria ante los riesgos del mestizaje. Mientras la política nacional popular rechaza el neoliberalismo, que es una ideología económica, no es un hecho, es una ideología. De hecho, Polanyi muy claramente dice, los fundamentos del neoliberalismo es que es el mercado autorregulado, son una invención, no existieron en ningún lado y no existirán, no existen. La política nacional popular rechaza esto, rechaza el neoliberalismo, la ideología del mercado, que es una ideología. Y rechaza una globalización de cierto tipo, que se define como neoliberal, pero no a la globalización.
y sus efectos sobre la economía nacional, el populismo sí rechaza la globalización. Y lo hizo desde los populistas de por eso es, en cierta medida tienen razón de llamarse populista, de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, la primera globalización, si se quiere. El populismo entonces rechaza la globalización en sí misma, que es una realidad que se fortalece luego del derrumbe del comunismo, luego de la disminución de las distancias y de la temporalidad a causa de los avances de la técnica y sus efectos sobre la homogeneidad racial y la modernidad cultural. Defiende los valores morales contrarios a la familia, que es la base de la idea de homogeneidad racial y sabemos los gobiernos fascistas, nazis, le daban un papel fundamental a la familia. Y entonces, por supuesto, están en contra del aborto, de las minorías sexuales, de la libertad sexual, de la igualdad entre los hombres y las mujeres, entre muchas otras cosas. Y en cierta medida tengo la tentación de llamar estos movimientos más, hacer la diferencia entre movimientos o políticas nacional populares, ¿no?, que tienen ciertas similitudes, como ya lo dije, la cuestión del pueblo, la cuestión de la participación más que por encima de la representación, los diferencia totalmente la idea de el nacionalismo exclusivo, el nacionalismo radical, nacionalismo racial, y en cierta medida tengo la tentación de llamar esto protofascismo o neofascismo, pero en cierta medida me permitirán seguir pensando en cómo llamarlo, ¿no?, si tiene alguna importancia. Gracias. Gracias. Voy a presentar a nuestro último ponente, el doctor Héctor Vera. Él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, el ISUE de la UNAM. Es investigador nacional nivel 2. Sus líneas de investigación son Sociología de la Educación, Sociología del Conocimiento y de las Ciencias y Usos Sociales de los Sistemas de Medición y Cuantificación. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Judith Boxer, por haberme invitado a participar en esta mesa. Muchas gracias a todos ustedes por seguir aquí en esta muy larga jornada. Aprecio mucho. Espero no decepcionarlos en su gentil paciencia. Mi ponencia se titula Tres días para las ciencias sociales. Berlín, ¿no se escucha suficiente? Me acerco un poco más. ¿Me escuchan ahora sí? No. Ok, bueno, lo que había dicho era que muchas gracias a todos y que mi ponencia se titula Tres días para las ciencias sociales. Berlín, 9 de noviembre de 1989. Nueva York, 11 de septiembre de 2001. Reino Unido, 23 de junio de 2016. Esta ponencia reflexiona sobre cambios visibles en las ciencias sociales desde el fin de la Guerra Fría hasta la segunda década del siglo XXI. Se toman como puntos de articulación tres eventos geopolíticos y las respectivas inquietudes intelectuales que han producido en las ciencias sociales. Primero, la caída del Muro de Berlín y lo que se denominaba el fin de la historia. Segundo, la destrucción de las Torres Gemelas en los ataques terroristas en Manhattan y lo que se llamaba el choque de civilizaciones. Y tercero, el referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump y el resurgimiento del populismo antiglobalista. No pretendo hacer un mapa de las ciencias sociales, y esto no está basado en un análisis bibliográfico de qué cosas han tenido más citas o qué libros han tenido más traducciones. Es una visión personalísima desde mi muy angosto punto de vista sobre lo que siento que ha pasado en estas décadas en las ciencias sociales. Quisiera extraer de ahí tres lecciones que creo que podemos aprovechar.
haciendo esta reflexión hacia estas décadas pasadas. Bueno, primero, Berlín, 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. Y esto estuvo marcado en términos como un bloque de reflexión con eso que se llamó El fin de la historia. Y ese libro que ya se fue citado aquí, de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, primero como artículo en 1989, después como libro en 1992, una reflexión de inspiración hegeliana, donde, como ya también se comentaba, no se trataba de una reflexión que dijera que habíamos llegado al fin de los eventos de la historia, se preveían, decía Fukuyama, futuros conflictos, guerras, acontecimientos, no era el fin de las cosas que le pasaban a la humanidad, sino el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, y la universalización de la idea occidental de la democracia liberal como la forma final del gobierno para todas las naciones. No habrá, lo que no habrá, decía, es una transición a un sistema político alternativo posterior al que ya se estaba viviendo en ese contexto. Ese fue, digamos, la gran narrativa que acompañó a las reflexiones de ciencias sociales a partir de la caída del muro de Berlín. Junto con eso vinieron una serie de elementos que gatillaron una serie de cambios muy interesantes en las ciencias sociales. El primero era que los científicos sociales descubrieron lo que los marineros ya sabían desde finales del siglo XVI. El planeta es redondo y el mundo es una unidad. Estas reflexiones creo que también sirven para ver que los científicos sociales somos un poco o un mucho medio cretinos. Y de que las cosas importantes pasan frente a nuestros ojos y mientras discutimos si la modernidad es líquida o no es líquida, las cosas importantes están sucediendo y no tenemos ni la más remota idea. Bueno, los científicos sociales descubrieron la globalización, un fenómeno que tenía cuando menos 4 siglos de existencia. Hubo un resurgimiento en la historia muy interesante, lo que se llama la historia global, una relectura de las historias nacionales en clave mundial y una crítica muy necesaria, muy saludable, creo yo, a lo que se llama el nacionalismo metodológico, a esa tentación de tomar al Estado-Nación como la unidad de default para hacer análisis en ciencias sociales. Fue también la era de los post, que sigue estando hasta el momento, no le hemos puesto un nombre positivo, nada más decimos, es la era de lo que siguió a algo, la posmodernidad, la poscolonialidad, etc. Fue la época también de la transitología, toda esta biblioteca que se ha ido construyendo respecto a las transiciones a la democracia y también de manera muy importante, mucho más marginal en términos de su masividad, pero muy importante creo yo como instrumento intelectual, que fue la liberación del marxismo y su renacimiento post-soviético. Se pudo pensar después de 1989 con las categorías del marxismo sí sentirse que uno tenía que estar alineado en esta gran lucha cosmológica entre capitalismo y comunismo. ¿Qué lecciones podemos extraer de este primer periodo y de esta primera fecha? Creo que debemos recuperar seria y sistemáticamente el estudio de la Unión Soviética. Creo que es algo que no hemos hecho. Creo que es muy revelador que no tengamos una obra definitiva sobre qué fue la Unión Soviética. Es decir, esta era empezó y tenemos eventos como este porque se acabó ese mundo bipolar. Pero no hemos hecho un balance crítico, sustancioso, denso de lo que pasó en ese mundo soviético. Y nos debemos eso porque creo que podemos aprender muchísimo sobre nuestra propia era haciendo un buen balance de lo que pasó después. El experimento comunista y el experimento soviético fue el gran experimento de una modernidad no capitalista. Ahora nos resulta casi imposible imaginarnos una modernidad no capitalista. De hecho, hablamos como si la modernidad fuera sinónimo de capitalismo y nos olvidamos que durante 80 años, casi la mitad del planeta vivió bajo un régimen que era distinto. ¿Qué pasó ahí? Eso nos va a ayudar a reflexionar mejor sobre qué cosas le atribuimos al capitalismo y qué cosas son la falta del capital, qué cosas son la culpa del capitalismo. Entonces, ustedes han visto una serie de cosas. Tú no odias el lunes, lo que odias es el capitalismo. Sí y no, los obreros soviéticos también odiaban el lunes. O la crisis ambiental es solamente un síntoma y la enfermedad es el capitalismo. Bueno, la Unión Soviética también produjo muchos desastres ambientales. Entonces, quizá todo eso que atribuimos no es el capitalismo, sino es la industrialización o la modernidad misma. Tenemos que hacer una reflexión sobre la época moderna a la luz de lo que pasó con el experimento comunista. Y eso es algo que todavía no hemos hecho y es una lección que debemos tomar. Yo diría que todas las licenciaturas en esta facultad deberían tener una materia obligatoria que se llame Unión Soviética y que deberíamos aprender qué está pasando ahí, qué fue lo que sucedió. Y creo que aprenderíamos mucho sobre nuestro propio mundo si hacemos eso. Bueno,
Segundo momento, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. Una época que recobró, hizo que recobrara después de esa fecha un libro que ya había sido publicado, Choque de Civilizaciones, de Samuel Huntington, que había sido primero un artículo en 1993 y después un libro en 1996. Muchas veces estos acontecimientos no producen una literatura, sino que hacen que se rescate una literatura que estaba ahí medio flotando, un tanto olvidada. Eso fue el caso de este libro que Huntington había hecho en un diálogo con su exalumno Francis Fukuyama. Aquí esto es llamativo, que estos autores que podríamos etiquetar vagamente como de derecha hayan sido los que hayan, pues, hayan bautizado estas épocas. La izquierda en este sentido ha tenido poca habilidad para nombrar estas épocas presentes y para definir los términos en que deben debatirse estas épocas. Vaya, lo hacen dentro de sus propios circulillos, pero no, no han sido, digamos, quienes dictan la gran agenda de las ciencias sociales sobre, sobre estas grandes transiciones. ¿Qué decía Huntington? Bueno, que los principales actores políticos del siglo XXI serían las civilizaciones y los principales conflictos serían los choques entre civilizaciones, no choques entre ideologías ni conflictos entre estados-nación. Cuando los yihadistas, muchos de ellos de Afganistán y demás, chocaron los aviones contra las Torres Gemelas en el corazón financiero de Manhattan, parecían darle la razón, que exactamente lo que venía era lo que Huntington había dicho desde principios de los años 90, un choque de civilizaciones. Y todo esto además venía de las cenizas de la Gran Guerra Fría. Estos movimientos en Afganistán que habían sido primero financiados por Estados Unidos para que combatieran la influencia soviética en Afganistán, ahora estaban atacando Estados Unidos. Bueno, ¿qué ha pasado en las ciencias sociales después del de 11 de septiembre? Reflexiones muy interesantes sobre cuándo se acabó el siglo XX, por ejemplo. Uno se ha dicho, fue un siglo corto el siglo XX, empezó con la Primera Guerra Mundial, terminó con la caída del muro. Decían, no, en realidad ese siglo fue un siglo largo y en realidad acabó hasta principios del siglo XXI, cronológicamente hablando, con este ataque a las Torres Gemelas. Hubo un regreso muy importante de la religión como tema crucial para las ciencias sociales. Mientras todos estábamos hablando de que Dios ha muerto y Nietzsche, y ya para qué nos preocupamos por eso, son los resabios de un mundo tradicional, de pronto entraba la religión, se estrellaba la religión contra la civilización occidental. Por supuesto, la religión había muerto para nosotros, para los intelectuales educados en la universidad, que somos una minoría global profundamente secular. El mundo, en su inmensa mayoría, estoy hablando del 85% de la población mundial, sigue siendo tan religiosa como en la época de Lutero. Pero hubo un resurgimiento de esto, porque el actor que se veía no era un actor solamente que estaba en contra del régimen estadounidense, sino que era un actor con creencia empujado, eran actores empujados por creencias religiosas. Vino todo lo que es grandes sociólogos de la religión, como Peter Berger, empezaron a llamar la dessecularización. Ciertos trabajos que estaban ahí completamente olvidados empezaron a tener un gran reauge. Del sociólogo español José Casanova, Public Religions and the Modern World, en 1994. Trabajos como el antropólogo Talal Asad, Formations of the Secular, de 2003. Gente que se había dedicado a la teoría crítica de pronto empezó a reflexionar sobre el Islam. Susan Bockmors, Thinking Past Terror, Islamism and the Critical Theory on the Left. Y grandes filósofos que entraron en estos temas como Charles Taylor, que publicó en 2007 A Secular Age. También este descubrimiento de lo que ya no era ni el pasado soviético ni la gran difusión de la cultura occidental, sino que venía de estos márgenes como el mundo islámico, coincidió con un ascenso del pensamiento poscolonial que ha sido muy importante para las ciencias sociales desde entonces. Libros que habían sido publicados casi en ese momento, como La provincialización de Europa del año 2000 de Dipesh Chakrabarty, jalaron consigo una serie de literatura de casi todo el siglo XX, W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk, del año 1903, Franz Fanon, Los condenados de la tierra, de 1961, Edard Said, Orientalismo, 1978. Toda esa literatura empezó a tener un auge espectacular después de esta época. Entonces, este shock geopolítico estuvo acompañado de una concepción de las múltiples trayectorias de la modernidad, de las varias formas de ser moderno que no se parecen a la forma específica de las sociedades europeas y estadounidenses
en estos últimos siglos. Se trataba de releer las historias que no formaban parte del circuito norteatlántico para entenderlas no a la luz de las categorías analíticas, lingüísticas y cronológicas de las ciencias sociales europeas, sino teorizar a partir de sus propios términos, a partir de ese mundo no occidental, intentar teorizar el mundo desde ahí. Trabajos muy importantes como el de Eiko Ikegami, La domesticación del samurái, que decía, leamos la historia japonesa bajo sus propios términos, Yula Adams y su análisis del Imperio Otomano, Ben Wong y la historia china. En fin, tuve toda una serie de trabajos muy interesantes por ahí. Revalorar las que llamábamos como estas revoluciones muy marginales, como la revolución de Haití. De pronto Haití ya no era una nota al pie de la Revolución Francesa, era quizá un momento más radical y más universal que ese momento de las revoluciones del siglo XVIII, y libros como el de J.R.L. James, Los Jacobinos Negros, empezaron a ser leídos muy frecuentemente en los programas de posgrado. Entonces, se pasó de una idea de la globalización entendida como la difusión de ideas e instituciones occidentales en el resto del mundo, a una visión del mundo donde distintas regiones y civilizaciones se constituyen mutuamente, un mundo donde las ideas e instituciones son producto de intercambios desiguales, sí, pero intercambios intensos que atraviesan largas extensiones geográficas y temporales. ¿Y qué lección podemos tomar de esto? Probablemente varias. Alguna que me gustaría subrayar aquí es, creo que de este movimiento empieza a surgir tristemente un nuevo vocabulario del conformismo intelectual, como nos había heredado el marxismo ortodoxo. Una forma de parecer crítico repitiendo palabras y consignas que te hace sentir que estás diciendo de la verdad al poder y que en realidad lo que estás haciendo es ahorrarte la molestia de pensar. Entonces, lo que antes era toda la culpa de la burguesía y del imperialismo y del capitalismo, ahora de pronto todo parece ser culpa del patriarcado y del colonialismo, que son grandes palabras que usualmente se analizan poco y que se repiten mucho. La infame etiqueta de el sur global, con el que ya no podemos hablar del tercer mundo porque ya no hay segundo mundo, pero entonces busquemos un sinónimo que sea igual de impreciso, atroz y cómodo. Creo que una lección que podemos aprender de todo esto es tomarnos la molestia de ahorrarnos esos atajos intelectuales. Bueno, finalmente, Reino Unido, 23 de junio de 2016, Brexit y la elección presidencial de Donald Trump. Ya se habló bastante ahorita sobre cómo se ha retomado el problema del populismo y su agenda antiglobalista. No se ha mencionado a China, lo cual es importante. China se ha convertido en un gran actor global y se está actualmente teorizando mucho el mundo moderno a raíz de la experiencia china, lo cual puede ser bastante saludable y deberíamos aquí tomar cartas en el asunto y empezar a investigar cuál fue la historia de ese país que hace 50 años nadie le prestaba la menor de las atenciones. ¿Qué ha pasado después de esto? Esto obviamente esto fue anteayer en términos históricos, es algo muy reciente, todavía no podemos mapearlo ni siquiera superficialmente, solamente quiero arrojar unas ideas. Una de las preguntas, igual que pasó con la pregunta de dónde salieron los yihadistas y de dónde salieron estas personas, es de dónde salió esta gente que está tan enojada en contra de la democracia. Ahí estaba sucediendo, pero lo veíamos como, bueno, esos granjeros que van a pasar a la sombra de la historia en cualquier momento, que están ahí en el medio oeste estadounidense y que, pues, ¿a quién le importan? Bueno, ahora nos importan mucho porque tienen una potencia social que nos está asombrando y frente a la cual no teníamos muchas previsiones. Hay libros muy interesantes al respecto. 2 meses antes de la elección de Donald Trump se publicó un libro de Arlie Hochschild, Strangers in Their Own Land, Anger and Mourning in the American Right, Extraños en su propia tierra. Y es una etnografía con personas en la parte rural de Luisiana. ¿Qué piensan? ¿Por qué se sienten extraños en su propia tierra? ¿Por qué tienen este resentimiento contra las formas de gobierno y lo que llaman el largo brazo del gobierno? Podemos aprender muchísimo de estos libros que en otra circunstancia quizá nadie les hubiera puesto atención y ahorita son legítimos bestsellers. El problema de la desigualdad, y aquí el libro que ha... Y la desigualdad económica producto del régimen global. Aquí el libro de Thomas Piketty, El Capitán del Siglo XXI, ha sido con justa razón una lectura obligada. Y bueno, y está el problema del populismo y la tentación totalitaria. Esto ha traído consigo toda una recuperación de una literatura que veíamos como venerable, pero que no estaba en el centro de nuestras discusiones, como Los Orígenes del Totalitarismo de Hannah Arendt.
¿Qué lección podemos sacar de aquí? Déjenme citar el caso del historiador argentino Federico Finkelstein, que publicó recientemente un libro que se llama Del fascismo al populismo en la historia. Bueno, este libro en año y medio ha tenido ediciones en español, en inglés, en italiano y en turco, cuando menos, algo que no es muy común para los autores latinoamericanos. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene del interés actual, del hambre de entender qué está pasando con el fascismo y con el populismo. Y él cuenta una historia que creo que puede ser muy aleccionadora, y esa es la lección que quiero compartirles sobre este tercer momento. Dice que cuando él estaba llegando a sus estudios de doctorado en la Universidad de Cornell, le decían, mira, tu tema ese de la historia del populismo en América Latina, aquí no va a tener mucho futuro. Bueno, 15 años después publica un libro y tiene 4 traducciones en 16 meses y está hablando del tema que a todos nos interesa saber más en este momento, qué es el populismo y cuáles son sus posibles traducciones hacia el totalitarismo. Creo que la lección que podemos aprender aquí es que no sabemos cuál va a ser el siguiente gran tema. Y que tenemos que abrir nuestros posgrados y nuestros planes de estudio a que llegue gente creativa, inteligente, a estudiar lo que piensa que es importante estudiar. Creo que hemos ido adoptando una, y déjenme ser directo, lo digo por el posgrado de esta universidad de Ciencias Sociales, que como que de pronto se van tomando ciertos temas de moda y se van gustando lo que refleja ese posgrado a lo que está aspirando y qué tipo de estudiantes quiere aceptar. Y eso aleja a muchas veces aleja a los estudiantes más creativos que tienen las agendas de investigación que pueden parecer en su momento más exóticas, como era en los años 90 estudiar el populismo, y que de pronto esas van a ser las personas que nos van a dar las claves para entender el mundo cuando venga el siguiente gran shock geopolítico. Tenemos que abrirnos. Si no lo hace la UNAM, yo no sé quién lo va a hacer. Hay posgrados que tienen que tener una agenda muy restringida de selección de estudiantes porque son departamentos con 10 profesores. Bueno, la UNAM y este posgrado que tiene una lista tan de, pues creo que son cientos o rebasa los 100 y podría ser bastante más grande, de gente que puede absorber y guiar las investigaciones de muchísimos temas que ahorita estamos dejando que se vayan a otros posgrados. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos por si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta a alguno de nuestros panelistas. De hecho, la mesa es muy provocadora, ¿no? Porque si se fijan, están tocando muchas transformaciones estructurales, no solamente en el tema geopolítico, sino que en formas de pensar el mundo, formas de hacer ciencia, ¿no? Entonces, a ver. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicidades y gracias a la doctora, a los panelistas, a las tres mesas que han sido realmente extraordinariamente ricas y creo que nos han dejado muchos puntos de reflexión. Y yo quisiera solo mencionar, es decir, no voy a hacer la clásica, seré breve y hacer una mala ponencia de última hora. Simplemente mencionar un aspecto que creo que ha quedado fuera de particularmente esta mesa, si estamos hablando del impacto de la caída del muro y de la desaparición de la Unión Soviética y de todo el sistema político que la albergaba y que se refiere justamente a las manifestaciones artísticas como un aspecto fundamental de la cultura. Sí, yo creo que la irradiación de el arte que se estuvo acunando durante décadas en la Unión Soviética y que se filtraba a cuentagotas hacia Occidente, de pronto se libera, aflora y trae consecuencias importantísimas en la música, en la poesía, en las artes plásticas. Es decir, el conocimiento de el arte moderno ruso, por ejemplo, recientemente lo acabamos de ver en México por primera vez, ¿no? La presencia de maestros de música, de maestros de danza en Latinoamérica, por ejemplo, es extraordinaria la contribución. Entonces, simplemente tenerlo en mente porque creo que es un elemento cultural altamente significativo y que creo que se corresponde con algunas de las ponencias
que ustedes han hecho y que yo les agradezco mucho. Nada más eso, muy amables, gracias. Aprovechando que está cerca el micrófono, me parecieron realmente sugerentes sus intervenciones. Me parece, sin embargo, que pecan de un exagerado eurocentrismo. Y por eso me pareció muy interesante la intervención de Vera, porque empieza efectivamente a reflexionar sobre la importancia de las periferias. Y yo creo que ese es el gran tema, o uno de los grandes temas a estudiar en adelante, incluso con el marxismo. Entonces, estas interrogaciones que se hace Ilan Wiesberg, que yo verdaderamente lamento no haberle escuchado con mayor énfasis, porque se alejaba temerosamente del micrófono, ¿no? ¿No? Yo creo que son un estímulo intelectual muy interesante, ¿no? Porque repetimos la palabra incesantemente, pero la verdad, esta curiosidad, este interés que despierta Ilan por saber, por tratar de entender efectivamente qué demonios significa, yo creo que es también uno de los elementos más estimulantes efectivamente que hemos escuchado. La verdad que yo no tengo más que felicitaciones para todos ustedes por sus muy sugerentes intervenciones. Bueno, mi intervención va exactamente en el sentido último de los colegas. Quiero reconocer esta mesa. Hemos estado desde la mañana, hemos explorado desde diferentes dimensiones y creo que haber pensado también que una última mesa donde hacemos una autorreflexión, procuramos hacer una observación conceptual de tercer grado, observar cómo han observado nuestros colegas, me parece que es de una gran seriedad. He encontrado, diré algo, no por una apología, pero Europa de hecho ha significado el pensar mucho de los impactos, fue donde se dio, fue la recuperación, digamos, de una tercera columna en un mundo bipolar, y me parece que eso ha generado una gran atención en las intervenciones. Quisiera decir que celebro que haya habido esta exposición que va a cuajar en un dossier de la revista, y que quisiera que todos quienes participaron contribuyan, absolutamente todos, porque realmente han hecho un esfuerzo por pensar a los 30 años el acontecimiento y los diferentes momentos, tiempos, las duraciones del mismo y cómo esto se manifiesta en las ciencias sociales. Yo tengo la impresión que salimos hoy, por una parte, con una, digamos, apuesta que este pasado tiene sentido si lo ponemos en la duración corta, mediana y larga, pero también en el presente y el futuro. O sea que si algo nos da esta reflexión es que los nexos entre el pasado y el presente no son cualquiera y nos restituye la capacidad o conciencia de acción social. Yo quiero agregar algo más, tal vez, y decirles que es muy interesante el condicionamiento que tenemos en los diferentes entornos donde pensamos. Aquí lo hemos hablado, digamos, no en un tiempo cronológico, pero sí en un tiempo histórico que marca, digamos, tiempo más que espacio. Pero yo creo que hay otros entornos que nosotros nos abrimos a ellos, más muchas veces de lo que ellos se abren a nosotros, que tienen que ver con el espacio, la espacialidad que genera la reflexión. Esta apertura a las múltiples modernidades, por ejemplo, es algo que nos viene acompañando como un reclamo permanente. Hay una dimensión estructural, hay un proyecto cultural
y pensémonos nuevamente en América Latina, ciertamente. Yo les agradezco, no quiero extender más, ustedes han hecho una espléndida mesa y celebro que aquí estemos y que nuestros estudiantes, a quienes quisiera ver sumados nuestros estudiantes de posgrado, y en ese sentido creo que no solo debemos abrirnos a todos los otros temas, sino también a un diálogo mucho más fluido, más allá del seminario, del espacio que van tomando en función de su propia investigación. Bueno, pues les agradezco mucho a ustedes y nomás estamos a la espera de sus trabajos, ¿no es cierto? Ahora sí, para socializarlos con todos. Gracias. Y gracias a quienes nos han acompañado. Bueno, pues nada más agradecerles la participación. Gracias a la doctora Judith Boxer y a la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales por esta iniciativa. La verdad es que ha sido un espacio de discusión y de reflexión a 30 años de la caída del muro. Entonces, muchísimas gracias también por llegar hasta esta hora y en este momento, ¿no? Gracias a los panelistas también. Y ahí fue cuando dijo, bueno, me agarró con los dedos en la puerta porque me lo dijo hace una semana. Eso, pero no lo había pensado los 30. Maestro. Vámonos por acá y platicamos, ¿no?